Buenos días, señores. Aquí estamos a punto de arrancar el Mexiquillazo tercera edición. Ya van por 3 años consecutivos con este evento. No es una ruta, es un evento. Son 3 días de ruta. Es una concentración nacional de motoclubs aquí en el norte del país, precisamente aquí en Durango, en este lugar muy bonito llamado Mexiquillo. Este año somos aproximadamente, yo creo que unos 850 participantes. Mi nombre es Manolo Ojeda, todos me conocen como Rubicón. Estamos aquí para servirles a todos. Esperemos que les guste. Sobre todo nos esmeramos, ¿va? Pero pues nunca puede uno quedar 100 con la atención personalizada a cada persona que va llegando. Pero aquí estamos, vamos a hacer una ruta hoy de 160 kilómetros, que es una ruta, no es técnica así de que destruye los carritos, que sea mucha piedra, todo eso, pero sí es mucha agua, muchos arroyos, son puros caminos vírgenes, no son transitados por otros vehículos, más que por este tipo de vehículos que andamos moviendo nosotros. Hay unos paisajes increíbles, panorámicos, cruzaremos aquí San Pablo, El Salto, Puentecillas, Coscomate, las pirámides, la cabaña en la pirámide, perdón. Y pues arrancamos, señores, arrancamos con toda la actitud y vamos a darle, y Dios nos bendiga a todos, ¿eh? Gracias, señores, presentes. Somos Grupo Ártica. Estamos aquí apoyando a la raza de Mexiquillo. Queremos agradecer todas sus atenciones. La recomendamos 100%. Es el segundo año consecutivo que estamos aquí y el próximo, y aquí vamos a estar de nuevo. Vamos a empezar esta ruta. Es la primera ruta, la más mojada, la de más lodo, la más divertida. Los esperamos aquí toda la raza el próximo año. ¡Anímense! Muy buenos días, estimados amigos. Otra vez aquí con una gran ruta, después de haber recorrido una de las grandes rutas de allá de Chihuahua, allá en lo que es la zona de Creel, ahora estamos acá en el Mexiquillazo. Una gran ruta, la verdad es que es un privilegio poder gozar de ellas, tener unos amigos así como Ramoncito, que siempre nos acompaña y que nos han dado con nosotros, off-road, presente en todos lados. Los invitamos a que vengan a disfrutar esta fabulosa ruta, es increíble, les va a gustar. Año con año está y hay que hacerlo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Mexiquillo. Nosotros somos de Aguascalientes. Somos del motoclub Viejos Perros ATV. Venimos representando nuestro estado, Aguascalientes. Somos un grupo de 30 integrantes los que venimos. No denigramos ninguna ruta, solo asistimos a las mejores, señores. Saben, Mexiquillazo, como uno de los mejores eventos y el más grande a nivel nacional, es una aventura horroa, señores, ya se lo saben.
Bueno, buenos días, mi nombre es Ricardo González, vengo de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, representando al Club Chihuahua Riders. Queremos comentarles que hoy es el primer día de ruta, esperamos muy buena ruta, anoche estuvo lloviendo. El día de hoy, por lo que estoy checando en el GPS, son 165 kilómetros, teniendo como punto intermedio el día en el Salto. Entonces, ya estamos por arrancar, van a ser las 8 de la mañana. Vamos a ver cómo nos va, los invitamos a que no se pierdan esta excelente ruta. Si los que no pudieron asistir, nos vemos el año que entra y aquí estamos. Mexiquillazo 2016. Buen día. Subiendo de Santa Teresa rumbo a un lugar que se llama San Juan. De San Juan ya vamos a agarrar una parte de la ruta que es completamente nueva. Son caminos completamente nuevos que por primera vez se construyeron este año. Son caminos que tienen como 50 años que se usaron para sacar tontería. Gracias a Dios hemos ido descubriendo y con ayuda de aquí de Omar Venegas, aquí de la ciudad, y acá de Rosa Sanabria de Mejido San Pablo, vamos a recorrer unos caminos más bonitos que lo estamos viendo ahorita. Sí, pues aquí tenemos una avería en la horquilla, porque volteamos aquí a un. Nos pegamos ahí poquito y por voltear para atrás, cuando volteamos para enfrente ya teníamos el árbol y paz. No se movió el canijo. Pero aquí andamos, no nos rajamos en el Mexiquillazo 2016. Ahorita ya viene el apoyo. Aquí los esperamos el próximo año. ¡Anímense! ¡Puro centauro extremo! Son las piletas de criadero de trucha arcoíris que está aquí en la sierra, producto consumido por la ruta oficial del Mexiquillazo. Le agradecemos al comisariado, a toda la gente y a todos los criaderos abajo. Ahí usted consigue la mejor trucha arcoíris de toda la sierra de Durango. Muchas gracias a Rosy Sanabria por permitirnos pasar por estos caminos, a Don Kiko Deras, al comisariado Lolo, a toda la raza de esta región. Muchas gracias, señores, de corazón. Su amigo Centauro Extremo, Manuel Ojeda. Una raza, estamos aquí en Mexiquillazo, día uno de la ruta más panorámica del norte de México. Andamos a mitad de ruta ya, raza, ya nos llovió y todo el rollo, pero andamos aquí echándole chingazos. Apenas vamos a bajar aquí a la comida bajito y pues a seguirle puro para adelante, ¿ok? ¿Qué hay con Polal? Vamos al 100, viejo.
Buenas tardes, solamente para felicitarlos, muy buena organización, muy bonita ruta. En el año hacemos varias rutas y no habíamos tenido la oportunidad de hacer esta, y la verdad, muy recomendable. No dejen de visitar Durango y en especial Mexiquillo. ¡Viva Aguascalientes y Venezuela y los viejos perros! Perros, familia, niños, todo. Muy feliz la ruta. Gracias. Veníamos en la ruta y tuvimos ahí un encontronazo con, pues con una piedra, y de repente empezó a fallar aquí en la ruta, el carrito empezó a tronar ahí y no sabíamos ni qué era. Aquí andamos, señores, rescatando aquí a los compañeros que se les averió aquí al Raizo. Lo tuvimos que regresar como 50 kilómetros de pavimento y terracería, pero ya que dijimos, aquí no quedamos nadie tirado. Acá el compañero Iván es nuestro, él siempre es paramédico, mecánico, y él siempre va de barredora. Aquí nadie se queda porque se descomponga. Si alguien se queda, porque se quiere quedar a pistear. Fer. Les agradecemos bastante todo el apoyo que nos han brindado, paramédico, ustedes, la verdad. Sí, igual el compañero, el profe, todos, ya subió y bajó hasta allá arriba de la carretera. Y entonces nosotros abandonamos la ruta, vamos a volver a retornar. Y bueno, ya que no puede subir la carreta hasta aquí, vamos a hacer lo posible para bajarlo aquí al río, y ya lo llevamos, y ellos pues ya se van a pasear por México, acá entonces la chimenea. Sí, muchachos, estamos a la orden, ya saben, gracias. Aquí estamos, Mexiquillazo 911. Nos dimos cuenta que era un valero que estaba malo, y ya, gracias a Dios, llegaron todos ustedes al rescate. Gracias al apoyo de la barredora. Aquí estamos todos juntos y ahí vamos bajando todos. Gracias a Dios. Así es. Bueno, agradecerle sobre todo a Mexiquillo. Ha sido una ruta grandiosa. Vamos bien, los chamucos, chamuco Chihuahua. Éxito, carnales. No, nos quedamos atrás. Vamos bien. Buscando compañeros caídos y seguimos, señores. Aquí nadie se queda, señores. Legales, señores. Esto sí es Aventura Road en ruta. We'll be right back.
Esta es una ruta 100% limpia. Ecológica. Señores, aquí estamos a punto de iniciar el segundo día del Mexiquillazo. Esta es la tercera concentración nacional que hacemos aquí en Mexiquillo, un lugar para iniciar con la sierra. La ruta de hoy es una ruta que comprende 150 kilómetros, es una ruta muy completa porque abarca sierra, abarca lugares muy cálidos como abajo del puente Baluarte. El recorrido es salir de Mexiquillo rumbo a Chavarría Nuevo, Chavarría Nuevo, Pino Gordo, de Pino Gordo subimos hasta la Sierra de los Monos, bajamos a un pueblo que se llama La Enramada, bajamos al río Baluarte que está abajo y ya subimos una subida a 90 grados hasta subir al puente Baluarte. Y nuestra idea es, el plan original es cruzar todo el puente Baluarte, que sería un gran plus porque nadie ha cruzado el puente Baluarte en este tipo de vehículos desde que se construyó. Terminado el puente Baluarte, entramos al estado de Sinaloa, subimos al Palmito, ahí sería la comida en el Palmito, y ya del Palmito nos regresamos como unos 8 kilómetros por pavimento, entramos en una que se llama Revolcaderos y vamos a agarrar un camino que no sé si nunca se ha recorrido porque estaba, nosotros lo hicimos a pico y pala, esperemos que no haya muchos derrumbes por ahí y ya salimos acá a un lugar que se llama La Fraguita y agarramos por el Espinazo del Diablo ya por pavimento para llegar aquí, esperemos a una buena hora. Team, nos fue excelente, lluvia, granizo, aquí andamos al 100 en el Mexiquillazo 2016, al tiro. Muy bien, excelente ruta, muy padre los caminos, felicidades Mexiquillazo 2016, Quad Riders presente, saludos. ¡Quad Riders! ¿Qué tal? Buenos días, compañeros y amigos. Estamos una vez más en esta edición más de El Mexiquillazo en la edición 2016. Esperamos que todo lo que puedan observar y ver en este video les sea de su agrado. Estamos muy contentos porque hemos gozado ya el primer día. Hemos visto los paisajes a los que estamos acostumbrados aquí en la Sierra de Durango. Y ahora, a continuación, vamos a darle por el lado del Baluarte. Esperemos que todo salga bien, a cuidarnos, y este ha sido una de las, y es de hecho, es una de las mejores rutas del norte del país, y desde luego que es la mejor ruta de Durango. Vamos a darle, y un saludo desde mi tierra, Nuevo Casarán de Chihuahua, y arriba la ruta Paquimé, 10-4 ya el archivo. Padre Luis Luna y Joel Guajardo de Motoclub Armadillos de Monterrey, Nuevo León, presentes en Mexiquillo 2016. Muy agradecidos con los organizadores. Así es, aquí con una ruta muy bonita, de mucho paisaje, sí. Muy vista, muy agradecidos, excelente ruta. Muy bonito. Muy agradecidos con los organizadores. Muy contentos, la verdad, el primer día quedamos maravillados. Para mi gusto, la mejor ruta hasta ahorita que hemos recorrido Armadillos. El primer día estuvo genial.
Y esperemos que este segundo pinte igual. ¿Hey? ¿Ahí lo aprendieron? Ánimo, saludos. Ánimo, fierro. A Offroad TV. Con esta atención, una excelente organización, una excelente ruta, unos paisajes extraordinarios, que invitamos a todos los amigos que les gustan los deportes extremos que se vengan a Mexiquillo el próximo 17. Vamos a tener ruta mejor, porque cada vez en esto de los deportes extremos, los que nos gusta, así como el Club Revueltos, hacemos lo mejor para que los visitantes disfruten el extremo. Muchas gracias a Durango, a su gente, por recibir a Sinaloa y darnos esta gran calidad, estos días inolvidables. Vamos con todo. ¡Puro Sinaloa! ¡Puro Sinaloa! En el grupo de Centauro de Durango fuimos adoptados por ellos. Vamos muy bien en la ruta, la día de ayer muy extrema, hoy también unos pasos muy técnicos. Ahorita hicimos un paro técnico para arreglar una violeta. En ruta aquí el Doc Technologies trabajando. Estándonos somos el Club de Alta Montaña. En esta ruta Mexiquillazo 2016 venimos alrededor de 26 integrantes, combinado de Juárez y Chihuahua. Todos muy buenos amigos, excelente grupo, excelente ruta, excelentes paisajes. Esta ruta fue patrocinada por Tortas Piolín, las mejores de Chihuahua, tal vez de México y quizás del mundo. Mexiquillazo 2016, ahorita nos encontramos entre Mesa de los Negros y Wizard. Ahorita estamos esperando que pase la demás gente que viene en la misma ruta. Si ustedes no lo saben, aquí en el estado de Durango se hizo la primera concentración a nivel nacional de motoclubs. Estamos en la página de Cuasgeas, fue en el 2009. Fue a nivel nacional, aquí se reunieron todos los participantes de toda la República Mexicana que teníamos en aquel tiempo, Motito, Jondita y todo. Fue el primer evento que se hizo a nivel nacional de puros amigos. Entonces nosotros en el 2014, digo, sí, en el 2014 volvimos a retomar la idea de volver a hacer un evento así, para invitar, pues, este fija se llama Concentración Nacional de Motoclubs, porque todos los que vienen aquí, todos son por invitación, nadie viene por su cuenta, bueno,
oficialmente, ¿va? Todo viene por invitación de cierta persona a cierta persona. Entonces, nos da mucho gusto que al tercer año el evento haya subido de 150 a 800 mil personas. Y sin ningún, no tenemos, por ejemplo, promoción en periódicos, ni televisión, ni radio, o sea, nada de prensa, más que lo que tecleamos en las computadoras y los comentarios ustedes mismos. Es todo con lo que contamos y con eso. Yo que la ruta que se transmite de boca en boca, bueno, la propaganda que se transmite de boca en boca, es lo mejor que puede haber. Por aquí, eso los esperamos para el 17. Sí, señores. Y aquí está, puro centauro traemos, ya se las traemos, amigo. Traemos, para todo, vámonos. ¡Va a prender la tele! ¡Ay, ay, ay! Hola, soy Armin Estrada. Estamos apoyando aquí al Mexiquillazo por tercer año consecutivo. Una de las mejores rutas del país. Estamos apoyándolos también con servicio de hospedaje, cabañas, Sierra Linda, en la ciudad Pueblo Nuevo Durango. Vengan y conózcanos. Buenas tardes, señores. Como pueden ver, aquí continuamos en el tercer día de la tercera edición del Mexiquillazo. Como pueden ver, pues es una ruta que, gracias a Dios, ahorita estamos con saldo blanco. Ha habido saldo blanco, gracias a Dios, no ha pasado simples raspones. Por ahí pasó un incidente, no tiene nada que ver con nuestra ruta. Pero bueno, aquí es para agradecerle. Este señor, Jorge Ortiz Ramos, es prácticamente uno de los fundadores de esta ruta. Si no fuera por él, yo esta ruta no la hubiera hecho. Él me dijo, aviéntese, yo lo apoyo. Y el primer año él se vino solo desde Chihuahua para que vean, solo, absolutamente solo, nada más él vino allá. Bueno, con su esposa, hoy día solo, sí, va. Con su esposa, su familia, solo el primer año. Ahorita vienen como 230 personas de Chihuahua, gracias a Dios. Entonces él es así como el que aventamos de a ver cómo le va, ¿no? Entonces, si no fuera por el ingeniero Ortiz, yo ya a lo mejor ya me hubiera, como siempre aquí, ya me hubiera rajado, va, porque sí es un gran compromiso. No, pues muchas gracias a mi compa Rubicon. Él sabe que lo estimamos bastante y sin lugar a dudas, esta es una de las mejores rutas del país. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Y es un honor para mí el que me brinde su amistad aquí, mi estimado amigo, porque es un ícono del motociclismo a nivel nacional. ¿Quién hay que no conozca el Rubicon? Es un placer para mí esta distinción. Y ya son tres y con mucho orgullo podemos decirlo. Son tres éxitos y esperemos que sean mucho más. Nos vemos en la próxima entrevista. Ahora en la próxima entrevista seré yo el anfitrión porque toca la ruta Tarahumara VIP, donde los trataremos en especial a mi compa como un verdadero rey. Ahí estamos, 10-4 ya el archivo.